Como parte de los trabajos de rehabilitación de infraestructura, de conducción, de drenaje, el alcalde Alejandro López Caballero dio el banderazo de inicio a las obras de modernización del colector Panteón, ubicado en el Boulevard Quiroga, entre Perimetral Norte y Mendoza. El presidente municipal subrayó que a 9 meses de que iniciara su administración, ya se han reparado más de 10.000 metros lineales en infraestructura de conducción, con una inversión superior a los 17 millones de pesos, lo cual no tiene precedente en años anteriores, pues la ciudad sufrió un rezago importante en esa materia. Exhortó a los vecinos del sector a tomar como suya dicha obra, ya que comprendan las dificultades que se causarán al tráfico por el cierre de calles durante 10 semanas, periodo en el cual se prevé concluyan los trabajos. Por su parte, el director de agua de Hermosillo, David Contreras Camú, explicó que se sustituirá una tubería de 24 pulgadas que tiene 25 años de uso por una de 36 pulgadas con la finalidad de aumentar su capacidad de conducción. Contreras Camú indicó que se utilizará material de polietileno de alta densidad en 700 metros lineales, el cual durará un aproximado de 50 años y beneficiará a 32 colonias del norponiente de Hermosillo. Durante el tiempo que duren los trabajos, no se afectarán los servicios de agua potable ni de drenaje en la zona, pero se cerrará la circulación en 2 de los 3 carriles del Boulevard Quiroga entre José María Mendoza y Perimetral Norte, para lo cual ya se establecieron 3 rutas alternas de desviación.